Entre los expertos en marketing siempre se ha dicho que Valladolid era utilizada para el lanzamiento de productos, porque cumplía determinados estándares, como por ejemplo la población, pero también por el grado de dificultad que tiene atacar un mercado excesivamente conservador en cuanto a las pautas de consumo. También recordaba de niña las palabras de mi padre que me recalcaba: Si en Valladolid triunfa algo, ten por seguro que lo hará en el resto de España. Hace poco coincidía con un empresario que me decía que había abierto su negocio en Valladolid. Y me confesaba, Valladolid es lo mejor que me ha ocurrido para mi empresa, porque me ha costado un triunfo hacerme con la ciudad y con su gente. En realidad ha sido un páster de dificultad añadida. Y pensé para mí, este empresario tendrá éxito, porque ha conseguido convertir un obstáculo en una oportunidad. Y les aseguro que poco hemos cambiado. Pese a la brutal crisis y a la globalización de Internet, esta ciudad te somete a un páster diario.